Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Acevedo y les cuento que les doy la bienvenida aquí a su segunda casa, que es el canal de Teleenvigado, en un programa más de Vivo Hoy. Y como siempre, les traemos unos invitados que siempre nos sorprenden y aprendemos un poco de ellos en cada. El día de hoy tenemos cantantes, tenemos un coach fitness, tenemos una chica que nos va a hablar un poco de los productos de cómo hacer galletas, de esta maravillosa empresa. También vamos a hablar del tema de las anchetas. Sabemos que las anchetas en estos momentos, en cuanto a las celebraciones, las fiestas, son lo más importante. Y pues, ¿qué más que regalar una ancheta para poder demostrar ese amor tan inmenso que le tenemos hacia esa persona? Pero bueno, aquí iniciamos con Pepe Guerrero, que nos va a venir a contar un poco su carrera profesional, su último sencillo, No te aferres. Nos va a contar un poco sobre ese proceso de producción, cómo fue creada. Pero bueno, aquí ya tenemos a Pepe. Pepe, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Angélica, muy bien. Gracias por esta gran invitación. Gracias a toda la familia de Teleenvigado, a la gente de producción. Gracias por hacer esto posible. Estoy muy contento de compartir contigo, con todos los televidentes, expresarles mi nueva canción, compartirles mi nueva canción, No te aferres, de verdad, qué privilegio. Así es, y para nosotros que estés aquí contándonos sobre toda tu experiencia. Cuéntanos, ¿por qué inició todo este amor hacia la música? Bueno, desde pequeño me ha gustado mucho la música popular. Yo creo que soy influenciado por mi familia. Desde pequeño, en cada evento social, familiar, estaba presente la música ranchera, la música mariachi, y de ahí yo creo que se desprende el gusto por la nueva ola de la música popular colombiana. Recuerdo que a mis 17 años me entró como algo energético y me llevaba solamente a cantar, a interpretar música. Entonces empecé un proceso formativo, empecé clases de técnica vocal, clases de producción, clases de composición, y bueno, ya llevo 3 años de carrera artística, ya un álbum en el mercado. Wow. Se llama Mis Primeras Rolas, y ya está, ya tengo 13 canciones con No te aferres. No te aferres es una nueva esencia, una nueva etapa. Lo nuevo de Pepe Guerrero. Como dicen, lo bueno de Pepe Guerrero. Bueno, Pepe, cuéntanos entonces, ya ahorita que estabas hablando, que llevas como aproximadamente 3 años con los álbumes, con todo, cuéntanos cómo fue todo ese proceso, o sea, cómo fue el apoyo por parte de tu familia, las personas que te rodeaban. Bueno, familia de Teleenvigado, yo creo, estoy segurísimo que la familia es fundamental en todos los procesos, en especial en los procesos artísticos. Hoy le doy gracias a Dios, a la vida, por tener ese apoyo familiar, por tener un gran equipo de trabajo que día a día se levantan a dar lo mejor, y sobre todo les doy las gracias por creer en mí. A mis 17 años empiezo este proceso, esta aventura. No es tan fácil como la gente cree en casa. Esto no es solamente lanzar una canción y volverse de un día a otro famoso. Esto es de trabajar día a día, de dar a conocer tu música, de ir a los diferentes escenarios que la vida te comparte a expresar tu música, y en especial la música popular, que es la que hoy, con tanto amor, con tanto respeto y con tanto orgullo, interpreto. Así es. Y bueno, entonces cuéntanos un poco sobre No te aferres. O sea, ¿cómo inició todo? ¿De qué se trata? Para que todos los televidentes se entiendan un poco sobre esto. Bueno, Angélica, No te aferres es una nueva esencia de mi carrera musical. En pantalla están viendo el video oficial de No te aferres. No te aferres es un corrido moderno lleno de ironía, de determinación, para decirle a esa persona que se creía muy, pero muy, pero muy importante, que ya no va más, que no se aferre porque tomó una mala decisión. Cuando te dicen a ti, como, yo creo que te ha pasado, que te dicen, no, es que no eres tú, soy yo, démonos un tiempo, sí, una semanita donde en tu caso el otro quiere hacer lo que quiere, pero a ti te duele. Pero tú te das cuenta que la prioridad eres tú, que empiezas a disfrutar esos momentos de soledad, esos momentos con tus amigas, con tus amigos, y bueno, ya cuando él regresa ya no hay espacio para él. De eso se trata No te aferres, yo creo que es la realidad de muchas personas. Entonces tengo el honor de escribir esta canción junto a un gran amigo, compositor mexicano, Roberto Zamudio. Hicimos la producción musical acá en la ciudad de Medellín, y bueno, ya está disponible en todas las plataformas digitales. En mi canal oficial de YouTube está el video oficial de No te aferres, para que la dediquen, para que la disfruten y para que se la gocen. Así es, ya saben dónde pueden ir a escuchar No te aferres, para todos esos amores que, o por lo menos como tú le decías, que uno también vivió por esos momentos. No quiere decir que no podamos tener pareja, pero sí cuidarnos a nosotros mismos. Así es, así es.
incluso estoy haciendo un tour por las diferentes instituciones educativas, y un mensaje muy bonito que le dejo a los niños y a las niñas que me escuchan es que se amen a ellos mismos, que se respeten a ellos mismos, que se valoren a ellos mismos, porque si uno no se ama y se respeta primero a uno, uno no tiene la capacidad Así para es. Amar, querer y entregarse a otra persona. Entonces yo creo que es fundamental el amor propio. Así es, como dicen, uno puede encontrar en las demás personas lo que uno le falta, pero eso sí, uno tiene que aprender todo esto. Bueno, Pepe, nos encantaría que nos deleitaras con un pedacito de No te aferres. Claro que sí, para toda la familia de Telenvigado, esto es un pedacito de No te aferres con mucho amor. No me mereces, no, ya no te aferres. Dicen que nadie sabe qué tiene hasta que lo pierde. No me mereces, no, ya no te aferres. Me fui de rumba y entendí que hay más mujeres. Wow. Ahí está para toda la familia de Telenvigado. Una vez más, compartir desde los estudios de Telenvigado es un privilegio. Compartir con todos los televidentes, mostrarles lo nuevo de mi carrera musical, de verdad que sí, que es un motivo de felicidad enorme. Así es, y hablando ya de carreras musicales, nosotros queremos saber qué se viene para un futuro para Pepe Guerrero. Bueno, te cuento que tenemos diferentes compromisos privados, diferentes compromisos con la Feria de las Flores. Estaremos este sábado en el municipio de Sabaneta junto al Tropicombo, entonces estén muy pendientes a mis redes sociales a través de @PepeGuerreroMusic para que no se pierdan ningún instante y para que me acompañen en este gran sueño llamado música popular. También viajo a México a finales del mes de septiembre. Wow. A encontrarme otra vez con este compositor que te hablé hace un instante y con más compositores que le han escrito canciones a Christian Nodal, a diferentes bandas mexicanas muy importantes. Y bueno, voy a sumergirme una semanita entera a componer y a traer buena música popular para todos los amantes de este gran género. Así es, y hablando de amantes, se nota que amas todo lo que haces, porque pues hasta donde has llegado se ha podido demostrar todo este amor y de todas las personas que te han apoyado, pues, y sabemos que vas a llegar mucho más allá. Amén, amén. Gracias por esas palabras tan bonitas. Y yo quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo, es que hagan las cosas con convicción, con determinación. Uno no puede hacer las cosas a media, tiene que hacerla con todas las ganas y con toda la pasión del caso. Yo creo que es fundamental la disciplina, la constancia, la perseverancia y la determinación para alcanzar todos los objetivos que ustedes, como personas, como profesionales, se hacen día a día. Entonces yo creo que fundamental la disciplina. A veces nos da pereza muchas cosas, pero es que hay que dejarle a un lado para alcanzar los sueños, porque los sueños lamentablemente no los podemos alcanzar ahí en la cama ni durmiendo. Hay que luchar por ellos y, como tú dices, hay que tener disciplina para todas las expectativas y propósitos que queramos cumplir en un futuro. Bueno, Pepe, nos encantaría pues que nos mencionaras, si se llegara a hacer un dueto, ¿con qué cantante de música popular lo harías? Esa pregunta está bien, bien interesante. Hoy en día hay grandes exponentes, grandes compositores, intérpretes de la música regional colombiana, también de la música regional mexicana. Es difícil y uno siempre debe de traer a su vida lo mejor de las demás personas. Pero si me pones a elegir en hacer un dúo, en hacer una colaboración con alguien, yo creo que me gustaría mucho con Christian Nodal. Uy, esto sería un dueto ya de, habría amor, desamor, una química inmensa, ya que los dos tienen un potencial gigantesco en todos sus ámbitos. Y pues aquí me encantaría pues que nos cuentes cómo fue todo ese, o sea, si alguna vez te imaginaste llegar en donde estás en este momento. Wow, al principio yo sí lo soñaba, pero cuando tú empiezas a trabajar fuertemente y empiezas a obtener esos resultados que alguna vez soñaste, es grandioso. Entonces, la invitación una vez más para que no paren de soñar, para que sean auténticos, porque es que cada uno de nosotros tenemos una magia especial que Dios, la vida nos da, y hay que explotarla al máximo. Pero hoy estoy feliz dando lo mejor de mi día a día para llegarle a todos los colombianos y a todo el mundo con mi música popular colombiana. Así es, entonces ya para despedirnos aquí con Pepe, despídete con otro pedacito de No te aferres.
Bueno, para que se la aprendan y para que la dediquen. No me mereces, no, ya no te aferres. Dicen que nadie sabe qué tiene hasta que lo pierde. No me mereces, no, ya no te aferres. Me fui de rumba y entendí que hay más mujeres. Uy, bueno, un abrazo especial para todos los televidentes de Teleenvigado. Gracias por esta gran invitación, Angélica. Gracias a todo el equipo de producción que hace esto posible. Hasta una próxima. Ya saben que yo soy Pepe Guerrero. Enamóralas. Así es, aquí tuvimos a Pepe. Cuéntanos ya antes de las redes sociales para que todos nuestros televidentes vayan a escuchar No te aferres en todas las plataformas disponibles y pues vayan a seguirte. Familia, muy fácil, muy fácil. Me encuentran en todas las redes sociales como @PepeGuerreroMusic. @PepeGuerreroMusic, Instagram, Facebook, TikTok, mi canal oficial de YouTube. También está disponible ya el video oficial para que vayan, lo chequen y lo disfruten este resto de semana y el fin de semana y se tomen sus buenos tragos con mucha responsabilidad. Un abrazo bien especial, ya saben, su amigo Pepe Guerrero, enamóralas. Así es, entonces vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos en Canal de Teleenvigado Vivo Hoy. Listo, y ya regresamos de esta pequeña pausa de comerciales y les cuento que aquí tenemos a la chica que les comenté en un inicio de que nos iba a contar un poco sobre esta empresa, de cómo hace las galletas, cómo es el proceso de producción, cómo ha sido acoplarse a las nuevas tendencias, porque sabemos que nosotros como personas queremos estar siempre a la moda y todo lo que vemos en internet, pues queremos tenerlo un poco parecido. Entonces aquí tenemos a Luz Adriana Ruiz, que nos va a venir a contar un poco sobre galletas en sueño. Luz, te doy la bienvenida a este maravilloso programa. Muchas gracias. Mira, las galletas en sueño fue como un emprendimiento muy bonito, familiar, ¿cierto? Empezó así con mi hermana, luego con la suegra y luego siguió mi mamá. Entonces ha sido muy, muy bello pues como empezar este emprendimiento y sobre todo estar ahí como en el proceso, ¿cierto? Yo soy administradora de profesión, mi hermana es licenciada en preescolar. Wow. Entonces tenemos como varias profesiones ahí, pero han sido muy bueno como para todos como dar un poquito de lo que sabemos, ¿cierto? Y la suegra
casualmente sabe de repostería, entonces ha sido genial pues como toda esa experiencia que ella ha tenido, porque ella también trabajó en muchos hoteles de aquí de Medellín y eso ha hecho que sea como la empresa como algo, como con ingrediente de lo creativo que lo tiene mi hermana y la parte de repostería que la tiene la suegra, que tiene mucha, mucha experiencia. Guau, wow, o sea que se puede decir que en esta familia aquí están todos los dones, aquí está todo lo que se puede realizar, entonces gracias como a todas esas pasiones y a todo lo que se dedican, pues puede hacerse realidad este sueño. Sí. Bueno, ahora sí explícanos por qué el nombre Galletas en Sueño. Bueno, Galletas en Sueño es por lo mismo que, o sea, la palabra en sueño es como, es un sueño, ¿cierto? Es un sueño que teníamos desde hace tiempo, la familia de emprendimiento. Digamos que mis papás desde hace muchos años han tenido pues como también sus propios negocios y nosotros y mi hermana y yo éramos como, no, algún día tenemos que crear algo, porque pues era algo como que la familia, ¿cierto? Claro. Ese tema de estar emprendiendo. Entonces queríamos hacerlo, empezamos hace como 2 años con otro producto totalmente diferente, era de regalos, ¿cierto? Como sorpresa. Pero en ese tiempo, digamos que no dio ese plus que nosotros necesitábamos. Pero en este momento, con lo de las galletas que empezamos en el mes de marzo, nos dimos cuenta que esto era como lo que necesitábamos. O sea, esta era la idea, ¿cierto? No los regalos sorpresas, que obviamente es algo muy bonito también que otras personas claro. lo han generado genial. Pero nosotros, digamos que con las galletas, nos centramos más que todo en lo que está pidiendo la gente, o sea, los clientes, qué es lo que está de tendencia, qué hay de moda, porque nosotros sabemos que en las redes sociales, por ejemplo, ahí están viendo los memes románticos, esos memes los han solicitado muchos, uno de los top de las galletas que más vendemos, incluso mandamos una a Argentina, también mandamos unas a Argentina. Uy. Sí, también una empresa de Estados Unidos también nos contrató y estuvimos haciendo unas galletas de Star Wars, entonces también fue muy genial. Y ¿qué más hemos hecho así? No, es que han sido muchas, ha sido una experiencia muy bonita porque no esperábamos como tanta acogida y llegó esa oportunidad y bueno, genial, ha sido muy bonito todo. No, y lo positivo es que han tenido varias ocasiones en las que han podido aprender un poco más de las nuevas tendencias, de todo lo que se realiza, porque pues uno debe valorar ese trabajo porque pues uno dice, no, ese hizo la galleta, que le puedo aplicar como la cremita, pero hay personas que hacen las galletas parecidas como al diseño que les piden, entonces que hay que el muñequito tiene tantos detalles, la persona, la repostera se los hace, entonces cuéntanos cómo es todo ese proceso a la hora de hacer muñequitos. Bueno, el proceso, nosotros tenemos en cuenta varias cosas. Primero, si es una época, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, ¿cierto? O el Día del Profesor, que también fue un día que también resultaron muchos pedidos. Digamos que si son de acuerdo a esas fechas, empezamos a ver qué hay de tendencia, ¿cierto? Qué es lo que la gente quiere realmente. Y de acuerdo a eso es que nosotros empezamos a hacer como las galletas, ¿cierto? Es muy importante para nosotros las personas que están alrededor, ¿cierto? Nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, incluso con ellos siempre consultamos, como que, hey, mira, ¿cómo te parece esto? Y ellos son como que, ay, sí, este sí, de pronto este no. Entonces, con ellos consultamos mucho y eso es una manera también de ver qué están viendo ellos, porque uno hay veces se puede cegar con lo de uno. Claro. Y la idea es como ir más allá, ¿cierto? Como conocer también lo que ellos quieren. Y a partir de ahí empezamos como a hacer unas muestras o unos diseños y los mostramos en las redes sociales. Y ya a medida que de los me gusta o los comentarios, ya empezamos a ver cuál producción vamos a sacar más, ¿cierto? Y después de eso, ya cuando empiecen a hacer solicitudes los clientes, nos empiezan a escribir por Instagram, que nos escriben pues como mucho, sí. O por WhatsApp, ya les preguntamos qué cantidad de galletas quieren, si, pues qué más que me preguntan las galletas, que si pueden ser de una misma galleta, porque hay veces hay personas que digamos, ay, no es que yo quiero, Alicia, el de el País de las Maravillas, que sean varias, que no sea la misma muñequita, todas, y ah, bueno, listo. O por ejemplo, con el profesor, con el Día del Profesor, la galletica que era de lápiz,
también fue una que fue muy, una tendencia muy bonita, porque todos los profesores, márqueme el nombre de tal profesor, pues los mismos estudiantes, y no, ah, bueno, listo, marquémosle el profesor, pero así, pues así es como tratamos de hacer, como escuchar mucho al cliente. Yo creo que eso es lo más importante, escuchar al cliente, porque si no los escuchamos va a ser pues un poco difícil de saber qué es lo que debemos de producir y como para que ellos también queden como contentos. Y bueno, ya después de lo del diseño y todo eso, mi hermana, digamos que, como estamos viendo, es la más creativa, entonces ella es la que hace como el dibujo, ya después lo plasma, ya empiezan a hacer como la forma de la galleta, ¿cierto? Ya empiezan a hornear la galleta. Las que tenemos ahora son de mantequilla, ¿cierto? Son muy deliciosas, me encantan. Entonces, y hacemos el glaseado. Ha sido muy curioso que cuando tenemos mucho, mucho que hacer, vean, hasta mi mamá, hasta yo que no sé hacer galletas bien, decorar, he aprendido. Yo era una persona que también dibujaba desde niña, pero lo dejé en el tiempo. Entonces, otra vez como retomarlo ha sido muy bonito también. Qué bonito, como que te haga volver como a esa niñez. Sí. Bueno, y ya que estamos hablando de los diseños personalizados, aquí les cuento que tenemos unos productos que Luz nos va a contar un poquito cuáles son los productos que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos unos productos muy, 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 por ejemplo, este top, el de el muñequito que van a decorar los niños, ¿cierto? No sé si se pueden ver acá, ah, qué pena. es una galletica, pues, donde los niños los invitamos a decorar. Entonces, simplemente con un pincel, con agüita, ¿cierto? Y ya ahí ya empiezan a pintar. Pues es muy sencillo, realmente es uno de los que nos han pedido también mucho, o sea, para cuando didáctico. Hacen celebraciones así de cumpleaños, entonces sí, ha sido muy bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, una de Harry Potter para todos los amantes de Harry Potter, de la magia. Cuéntanos entonces, ya nos contaste que toda la empresa está conformada por tu suegra, ¿o por la suegra de tu hermana? La suegra de mi hermana. La suegra de tu hermana, por ti, pues por toda la familia. Pues vemos que ustedes hacen todo tipo de galletas, todo tipo de productos, se adecuan a todo lo que está pasando en el momento. Y pues ya aquí para finalizar, cuéntanos cuáles son las redes sociales. Bueno, nos pueden buscar en dos partes, en sí. Facebook o también en Instagram, ¿cierto? En Facebook nos van a encontrar como Galletas en Sueño. Y en Instagram, galletas.ensueño. Pues no podemos poner la ñ, no lo deja poner Instagram, pero es ensueño. Entonces ahí nos pueden buscar y esperamos pues que nos busquen y que se atrevan a probar estas galletas que son muy ricas. Así es, como siempre les traemos unos productos para que todos ustedes se contagien y pues obviamente les dé ganas de comer, de hacer todo lo que todos los invitados traemos para que pues todos ustedes aprendan. Pero bueno, aquí tuvimos a Luz. Luz, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Ay, súper bien, muchas gracias por haberme invitado. Y pues obviamente a toda mi familia que nos está acá porque están trabajando en el proyecto. Pero sí, muchísimas gracias a Teleenvigado por habernos invitado en este espacio. No, a ustedes por haber venido y por haber aceptado esta invitación y mostrarnos todo lo que ustedes hacen. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos.
Regresamos de esta pequeña pausa de comerciales y, como les mencioné en un instante ahorita, nos van a contar un poco cómo es el proceso de hacer anchetas, porque sabemos que las anchetas son lo que solucionan todo, todo regalo que le queremos dar a aquella persona que amamos o que le queremos agradecer solo por el simple hecho de habernos ayudado en algo. Así que les cuento que aquí tengo a Natalia y a Alma, que nos van a ir a contar un poco sobre cómo inició la empresa, por qué este tipo de productos y no otros. Pero bueno, aquí ya Nati nos va a contar. Nati y Alma, pues les doy la bienvenida. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Muchísimas gracias por la invitación. Listo. Entonces, Nati, cuéntanos, ¿por qué el nombre de la empresa? Bueno, Sorpresas con Amor nació hace 12 años. Trabajaba con una amiga y ella tenía una tienda de mascotas. Entonces el negocio de ella pues era con el nombre de una mascota y nos unimos porque yo iba a cerrar el negocio y ella me decía, quiero cerrar mi negocio. Yo vení, hagamos una idea de anchetas entre las dos. Ella me dijo que listo, que estaba perfecto, que lo hiciéramos, que qué nombre le íbamos a poner. Y dije, bueno, por ahora pongámosle Sorpresas con Amor. Salió, la verdad, como de la nada el nombre. Mientras organizamos como una idea que nos gustara a ambas. El negocio se empezó a conocer con ese nombre y ya no lo cambié. No, es que donde lo cambien ya. Sí, lo dejé así, todo el mundo empezó Sorpresas con Amor. Hace 12 años era pues súper innovador la idea de desayunos, que ese fue como el fuerte. Empezar a hacer desayunos, casi nadie lo hacía. La tienda, incluso cuando yo comencé, era solo de regalitos, del peluche, el globito y ya. Cuando le empecé a meter lo de la alimentación, de la comida, todo eso, la gente ya me escribía y me llamaba y me decía, ven, ¿cómo así que un regalo con comida? Fue súper raro que le llegue comida. Yo, sí, pero no es pues como la típica comida, sino que vendemos rollitos de pollo, vendemos cositas como gourmet, cositas súper chéveres. Y ya de ahí, obviamente, pues también tenemos lo que son las anchetas con dulces, con peluches, con globos, todo eso ha ido creciendo ya hace 12 años. Eso es como un plus que tiene, y pues ya que hablas de los 12 años, recientemente ayer cumplieron 12 años la empresa. Sí, cumplimos 12 años, vamos a celebrarlo incluso dentro de pocos días, vamos a traer muchas sorpresas para los clientes. Y hablando de sorpresas, aquí en el televisor estamos viendo algunos productos. Alma, cuéntanos, ¿cuáles son los productos que podemos ver en pantalla? Bueno, en Sorpresas con Amor tenemos como un stock de muchos tipos de producto, ¿sí? Digamos que yo llevo poco en la empresa, estoy muy feliz y veo que Nata y Sorpresas con Amor se ha encargado de crear como más que el regalo típico, ¿sí? En solucionar las necesidades de los clientes. Claro. Porque cada persona necesita algo diferente y algo muy especial. O sea, cada persona que nos escribe, que nos llama, tiene requerimientos muy específicos. Entonces, nos hemos dedicado como a intentar solucionarlo. Y pues acá traemos algunas anchetas, aunque hay mucho más por mostrar. Hay globos burbuja que están en tendencia. Digamos que nuestra caja pues insignia, que es donde empacamos los desayunos y todo, no la trajimos, pues, porque no trajimos desayunos. Pero normalmente pueden encontrar peluches, dulces, licores. Tenemos todo lo que es suculentas. Vamos a innovar pronto con una línea que es más, digamos, de bienestar personal, que son velas y productos pues como para el cuidado personal, porque hemos notado que es lo que está en auge. También vendemos vírgenes y algunas pues como, estos son cerámicas. Entonces estamos en continuo, digamos como renovación, buscando satisfacer a los clientes. Qué bonito que sea como todo personalizado de acuerdo pues al cliente, que era lo que hablamos, que es lo que caracteriza pues a una empresa en esta industria. Porque pues ahorita que estabas hablando que no, que tenemos pensado como para la salud, que las suculentas, que tenemos pensado como el peluche adecuado para la celebración, o sea, como que todo es de acuerdo a lo que pide el cliente y eso es lo que más caracteriza a este tipo de empresas. Bueno, Nati, cuéntanos entonces un poco de más o menos cuáles son los productos más top o los toppings que más piden los clientes. Bueno, manejamos lo que es comida saludable, lo piden muchísimo, para niños pues los dulces. La cajita que nos contaba Alma es como lo que más manejamos en el local, ¿cierto? Incluso es conocido por eso. Todo el mundo nos llama. Ustedes son los que venden la cajita, ¿cierto? Con la comida. Sí, eso es como el logo desde que comenzamos. Claro. La cajita. Pero sí, lo saludable está pues como súper, ¿verdad? Todo el mundo se cuida mucho, entonces hemos tratado de meter muchos alimentos saludables. O sea, como que nos podemos ir adecuando un poquito a todo lo que ustedes hacen.
Listo, entonces cuéntanos más o menos por dónde los podemos encontrar, cuál es la dirección, el número de celular, para que todos los clientes en este momento empiecen a escribir, que digan, no, mira, necesito una ancheta para este tipo de productos, tipo de celebraciones, tipo de todo, y pues me encantaría que ustedes me colaboraran. Claro que sí, estamos ubicados detrás del Colegio del Restrepo Molina, a una cuadra con fama de Envigado. Nos okay. pueden escribir al WhatsApp, ahí pues todo el tiempo contestamos, que es el 319-308-5545. O en Instagram aparecemos como Sorpresas con Amor Envigado. Tenemos pues la fanpage, el Facebook, el Instagram, todo el tiempo pues contestamos como los mensajitos. Comenzamos desde las 7 de la mañana a despachar el primer regalito que tenemos. Wow. Como son desayunos, entonces la gente quiere pues obviamente que claro. le llegue a primera hora el regalo. En cuanto a mensajería, tenemos muchos mensajeros que nos colaboran, es un grupo como grandecito. Entonces hay gente que dice, ah, yo lo quiero a las 7 y media, a las 8, tenemos varias rutas pues para hacer y para que lo okay, o sea, no hay ningún problema en cuanto a los domicilios. Ajá, sí, es súper chévere por ese lado. ¿Qué más te digo? La dirección es calle 35 Sur, número 4014. Listo, entonces ya saben dónde pueden ir a mirar o incluso pues pedir los productos que ustedes quieran. Recuerden que tienen una personalización, si no saben, si quieren regalar pero no saben más o menos de qué se trata, con qué tips pueden hacerlo. Y pues aquí Nati nos está comentando un poco sobre estos productos, todo lo que se puede realizar. Aquí, por ejemplo, estoy viendo una de Stitch que va de acuerdo como al color azul. Sí. Esa, por ejemplo, la utilizan para niños. O hay gente que nos dice, ven, yo la quiero negra. Hacemos todo negro, wow. ¿cierto? El color que quieras. Entonces acá, por ejemplo, esta que es azulita, mira la rosada. Ya los productos y los colores que el cliente pida, nosotros tratamos de llevarle como los caprichos a todas las personas. Así es. Sí, yo lo quiero así, yo lo quiero de este color, lo quiero hasta ahora. Tomamos foto cuando lo entregan, que eso también es muy chévere. Entregamos el regalo y le tomamos la foto al cliente y le decimos, mira, tu regalo ya va a salir, mira cómo quedó. Y cuando se le entrega al cliente también, mira, entregado ya y la persona con su regalito en la mano. Wow, o sea que eso también es como un plus que ustedes tienen de clientes hacia sí. ustedes. No, pero es muy bonito que todos los clientes aprecien todo este trabajo, porque sabemos pues que no es fácil, porque uno dice como que ay, le quiero poner tanta cosa pero siento que se ve saturado, pero lo organizan de una forma en la que se ve bonito y estético. Alma, cuéntanos, ¿qué se viene para un futuro para la empresa? Bueno, el 1 de agosto vamos a estar de aniversario en redes para que estén pendientes, van a haber como muchas sorpresas, incluso van a haber algunos concursos premiando pues a nuestros clientes más fieles y viene un cambio de imagen, estamos trabajando en un cambio de logo porque ya el logo cumple 12 años y vemos la necesidad como de actualizarlo y traerlo pues a este siglo, a las necesidades modernas. Entonces con Nata hemos estado trabajando todo este mesecito en el cambio de imagen, en el cambio de paleta de colores, incluso en el local queremos pues como adecuar un poquito todo el espacio, ya estamos trabajando en ello para dar un mejor servicio y pues realmente como celebrar estos 12 años que han valido la pena el esfuerzo de Nata y pues de todo su equipo. Así como te es. Digo, pues yo soy muy nuevo y estoy muy feliz porque ahorita hablabas como eso, de cómo es esa interacción como con el cliente y nos ha pasado que muchas veces los clientes llaman y no saben qué dar, porque pues muchas veces no sé qué darle, bueno, es una señora, es un niño, bueno. Y ahí está la clave, yo creo que Sorpresas con Amor te da como un servicio muy personalizado, es un servicio muy especial porque piensa en ti, te pregunta, es muy tú a tú, o sea, no es algo como, ah, sí, mira en el catálogo y ya, no, o sea, se le pregunta, ¿te gusta así? ¿Lo quieres así? Como decía Nata, ya se enseñó y nos ha enseñado a enviar la foto de la tarjeta, del globo, de cómo va todo. Va todo. Y el cliente es, ay, esto está torcido, ay, esto está bonito, ay, esto está feito. Entonces siempre es darle gusto y que los clientes queden muy felices. Claro. Entonces digamos que se vienen cosas muy bonitas porque como te digo queremos inyectar nuevos productos, hemos estado dialogando como de ese tema, pensando en las tendencias digamos como el tema digamos como de fitness, también como el bienestar, que las personas hoy en día piensan tanto en la energía, en las velas, los cuarzos, entonces queremos como inyectar esta línea de productos. Se vienen cosas pues grandes y no, queremos seguir creciendo con la ayuda de todos, ojalá nos sigan en redes, ojalá se animen, ¿sí? De hecho pues, como les digo, para el 1 de agosto se vienen muchas sorpresas, entonces descuentos, promociones, concursos, entonces no se pierdan la oportunidad como de comprar por primera vez o si ya son clientes, pues de seguir como nuestras redes y estar pendiente de lo que se viene.
Así es, entonces ya saben todo lo que se viene. El 1 de agosto, la celebración de los 12 años, como tú decías, Alma, la renovación del logo, adecuaciones más a las nuevas tendencias, y pues como siempre lo he dicho, esta es una empresa con un servicio muy personalizado, así que no se tienen que preocupar por el regalo que hay, no, ellos te dicen cómo lo puedes hacer. Y pues ya acá para finalizar, Nati, recuérdanos por favor las redes sociales, la dirección, para que pues todos sepan. Claro que sí, en redes sociales Sorpresas con Amor Envigado, el teléfono 319-308-5545 y la dirección calle 35 Sur, número 4014, detrás del Colegio El Restrepo Molina. Así es, ya saben a dónde pueden ir y recuerden pues que todos estos productos pueden ser de ustedes si los llegan a adquirir. Así que bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. El Ministerio de Mujeres de Impacto invita a todas aquellas guerreras a compartir un tiempo de mucha bendición en nuestro encuentro Renovadas para Inspirar, viernes 29 de julio a las 7 de la noche. Te esperamos. Bueno, regresamos de esta pequeña pausa de comerciales y como siempre tenemos aquí a Joa Guamada. De hoy tenemos a Joa que siempre nos cuenta un poco sobre el Instituto Chaday, algunos cursos que ustedes pueden acceder, incluso aprender, porque nunca podemos limitarnos a aprender un poco más día a día. Y pues hoy Joa nos tiene algo sobre el Ministerio de la Mujer. Bueno, cuéntanos entonces, primero que todo, te doy la bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes otra vez. Y ahora sí, cuéntanos, ¿cómo es esto que mañana va a haber algo en el Ministerio de la Mujer? Bueno, les cuento que la Iglesia Cuadrangular de Envigado quiere invitar a todas las mujeres a un evento que hacen una vez al mes. Básicamente es para empoderar mujeres, para que vayan y se desahoguen, para que oren mucho, para que compartan, para que tengan ese espacio de liberación también, ¿no? Así es. Entonces, el día de mañana van a hacer un evento a las 7 de la noche en la calle 36 Sur, número 3711. Todas las personas que quieran ir, súper bienvenidas, van a estar desde las 7 de la noche. Las esperamos. Aprender un poco de todo. Sí, vamos a aprender de todo un poquito. Bueno, y liberarnos, que es lo más importante, orar,
pedirle a Dios de verdad, porque nosotros somos mujeres como muy guerreras y muchas veces nos devastamos, ¿no? Así es. Nos sentimos como que no podemos más. Y qué bonito llegar a liberar todas esas cargas espirituales, nutrirnos emocionalmente. Y ese es un espacio perfecto para todas las personas que quieran ir. Así es, y para eso están ustedes, para poder aprender un poco, empoderarnos, y porque sabemos que mujeres somos poderosas, siempre así juntas. Es. Amén, así es. Bueno, entonces cuéntanos un poco ahorita que estabas hablando como de los cursos. Cuéntanos qué cursos se vienen, qué podemos adquirir de ellos, cuáles son los requisitos. Bueno, les cuento que el próximo 15 de agosto iniciamos con el curso básico de barbería. Van a aprender todas las técnicas para que puedan ejercer esta profesión como tal. Es un curso que dura 24 horas, lo ven todos los lunes, 4 horas diarias. Son cursos que son más prácticos que teóricos. Entonces van a decir, ¿es muy corto tiempo? No. No es corto tiempo porque en esas prácticas es donde tú te haces como, así es, como estilista, como barbero. Entonces empezamos el próximo 15, matrícula completamente gratis. Ay. Y también les quiero comentar que tenemos un curso espectacular dictado por nuestra docente Angélica Huérfano. Se llama Tricología Capilar. ¿Esto de qué consta? Aprendemos a identificar las enfermedades del cuero cabelludo. También para que podamos identificar y saber qué producto debo aplicarle de acuerdo a tu condición capilar, ¿cierto? Entonces, es muy necesario saberlo, porque creemos que es solamente el cliente se sienta, lo peinamos y ya fue. No, eso tiene un proceso. Exactamente, le aplicamos cualquier champú, le aplicamos cualquier tratamiento y no. La cosa no es tan sencilla. Recordemos que esto hace parte también de, entre comillas, algo de medicina, pongo entre comillas, porque nosotros también somos esos asesores médicos, así sea belleza externa. Nosotros tenemos que saber orientar a nuestros clientes siempre, en cualquier aspecto. Entonces, abrimos este curso. Pueden comunicarse al 302-415-3703. Seguirnos en nuestra página de Instagram arroba Instituto Shaddai, escribirnos. Y también para recordarles que tenemos 12 millones de pesos en premios acumulados. Uy. Entonces, todas las personas que estén interesadas en estudiar, tenemos medias becas para regalarles. Lo único que tienen que hacer es escribirnos al arroba Instituto Shaddai, nos escriben por interno y les damos toda la información. Así es, y bueno, cuéntanos entonces cuál es el número de teléfono para que todos vayan y se inscriban a través vía WhatsApp. 302-415-3703. Así es, entonces ya aquí estamos hablando un poco sobre el empoderamiento femenino, los nuevos cursos, el cuidado capilar, porque tanto a las mujeres como a los hombres en estos tiempos y siempre nos ha importado nuestra parte física, cómo cuidarnos, lucir siempre brillantes, siempre conquistar a todas las demás personas. Entonces, por eso aquí el Instituto Shaddai nos está brindando esta oportunidad, no se pueden quedar sin esta oportunidad, porque sabemos que siempre podemos aprender. El que no quiere aprender, pues... No, que se le hace. Porque no quiere, porque realmente son cursos muy económicos y muy asequibles. Aparte, si quieres estudiar una técnica, puedes hacerlo y nosotros te lo financiamos. Así es, y no solamente, sino que hay 12 millones de pesos acumulados. Dios mío, solamente escríbanos al WhatsApp, escríbanos por Instagram y empiecen a participar por los premios. Así es. Bueno, cuéntanos un poco más sobre esto de Renovadas para Inspirar, que se realiza el día de mañana a las 7 de la noche. Dijiste que podemos estar en cualquier momento, sí. A partir de esta hora recibimos acompañamiento en todo momento. Y bueno, y cuéntanos entonces otra vez cuál es el número de teléfono para que todos tengan como más información y no lleguen perdidos. Claro que sí, la dirección es calle 36 Sur, número 3711. También pueden comunicarse al 322-785-9907. Esto de Renovadas para Inspirar, básicamente son personas que cuentan con esa experiencia y que fueron rescatadas, ¿sí? Que nos dan esa luz y ese conocimiento, ese empoderamiento también para saber que no todo está perdido en esta vida. Nosotros no solamente tenemos que cuidar nuestra parte externa, sino nuestra parte interna, nuestro alma, sanarnos, perdonar
Entonces vamos a estar acompañadas de muchas mujeres bonitas, muchos testimonios muy lindos, y lo que más me gusta es que se pueden desahogar. Sí. Muchas veces dicen, yo no voy a un psicólogo porque estoy loca. No estás loca, desahógate con el de arriba y verás que todo te va a funcionar bien. Así es, o sea que aquí con esta chica Joana, Ama, todas las chicas que nos han acompañado, Angélica Huérfano, sí, que nos va a venir a dictar este curso de cuidado capilar, mañana vamos a aprender muchas cosas, como tú decías, pues ellos son ustedes son unas guías que ayudan tanto física como internamente, porque sabemos que va a haber una estabilidad en todo momento, así que pues tenemos que tener en cuenta todo eso y pues de la mano de ellas aprendemos. Así es. Nada, los invito para que de verdad se inscriban en estos cursos que van a estar geniales, cursos de un día, súper rápidos, súper prácticos y que te facilitan la vida también. Así es. Entonces no hay pero, no se les olvide que aquí siempre pueden aprender un poco de todo. Y bueno, hasta aquí llegamos. Yo te agradezco por haber venido a este programa, por contarnos las nuevas actividades. Como siempre, nos enteras un poco de cómo aprender cada día más. Claro que sí, súper invitadas. También te aporto, tenemos cursos de uñas, tenemos cursos de cosmetología, todavía tenemos cupos para el año 2023, para este año todavía tenemos cupos también, entonces tenemos una oportunidad, un mundo de posibilidades para poder estudiar. Y Shaddai está ahí para ayudarte. Así es, como siempre, y hemos visto que siempre el Instituto Shaddai siempre nos trae ayuda, siempre está ahí para nosotros, así que pues no hay peros para poder hacer parte de esta maravillosa familia. Y bueno, aquí ya para finalizar, les cuento que la próxima semana nos vemos otra vez el miércoles a las 3:30 de la tarde con muchos más invitados en vivo hoy en el canal de Tele Envigado.